Hola chico, hola chico. Pero, hola chica, hola chicos. ¿Cómo está el día de hoy? Haré un nuevo episodio de, ¿cómo era? De Sonic Adventure, como le quieran decir. Y en español no sé cómo es. No sé si es la gran aventura de Sonic o algo así. Bueno, vamos a hacer la parte 5 y ya sé que no grabo, hace mucho no grabo parte de esta serie. Bueno, ahora ¿se acuerdan de que quedamos en esta parte del hielo? ¿Se acuerdan en la última parte que vimos del episodio? Bueno, para. Y por cierto, sí, también tardé mucho porque no me quedaba memoria después del último video que hice. Entonces me borré Sonic Adventure. Y después en estos años me estaba. Quería cargar, ¿cómo se? No, descargar Sonic Adventure, pero cuando me lo descargaba no me dejaba Redgain no me dejaba, no me dejaba hasta que por fin, fue, me parece, hace 2 días atrás, que Redgain me dio una oportunidad y pude jugar a Sonic Adventure. Hay otra cuenta que yo ya me pasé todo Sonic Adventure, así que capaz algunos niveles me los sé de memoria. Aquí, estuvimos en Ice Cap, o no sé cómo le quieren llamar. Y vamos a jugar. En realidad el video ya la estaba grabando a las 4 de la mañana. Pero se canceló porque yo estaba hablando medio. Así y no quería el video así, escuchando cómo susurro. Y yo. Hay videos que a mí me dan miedo. Porque soy chiquitito, ya saben, los más chicos siempre cuando miran un video, cuando hablan así y se pone una canción siniestra como esta, a ver si la escuché. Bueno, y entonces algunos chiquitos se asustan, porque yo también, yo era uno de ellos. No sé si a alguno de ustedes les pasó cuando eran chiquitos. Cuando yo tenía como 5 años, miraba video y. Y los videos, había muchos chicos que se quedaban muy callados y se ponía una canción siniestra que te da miedo y vos apagabas el celu y después estabas soñando pesadillas con esa canción. A mí me pasaba eso. No sé, pero ahora enfrenté a mis miedos y ahora ya no tengo miedo. A ver. Ah, por cierto, ¿se acuerdan? Me parece que era el primer episodio de Sonic Adventure. Ahí tengo los comentarios activados. Si ustedes quieren decirme algo, vayan a ese video y ahí nos hablamos por ahí. También, porque no sé, había un perfil que no me acuerdo cómo se llamaba, pero había un perfil de Sonic, que era Sonic, me parece celeste, que me puso un emoji de OK. Y yo dije, ¿cómo tengo los comentarios activados? Sí, yo no, nunca aprendí cómo activarlo. Es verdad eso, nunca aprendí. Yo dije, ¿cómo lo activo? Y cuando pongo activar hay mucha información. Entonces dije, nada, ya está, le dejo así. Y eso. Así que yo recién en los comentarios del primer episodio de Sonic Adventure, los comentarios puse, voy a hacer una parte 5. Y la parte 5 que iba a hacer, lo iba a hacer con, que se iba a llamar el título. Cuidando a los chavos, pero al final quise seguir con la historia en vez de cuidar a los chavos. Los chavos vamos a cuidarlos cuando termine todo esto, cuando terminemos todos en este puente. Por cierto, ¿alguien vio la película de Space Jam? Yo la vi, no la 1, la de 1996, la del 2021, de este año. Space Jam A New Legacy. O Space Jam Una Nueva Era, como le quieran decir. Yo la vi, pero algunos críticos le dicen que es un comercial de 2 horas de HBO Max. Pero a mí no me parece así. Es como que yo, como soy niño, no le pongo mucha crítica a las películas. A mí me encantó Space Jam. Hay muchos que no le gustaron. Como la 1. Que me parece que el mismo creador, me parece el original de los Looney Tunes, no le gustó tampoco.
la peli. Eso, por cierto, lo para que sepa, toda esa información la saqué de Ruslan, ese canal. Les digo el canal porque si no me estoy robando las ideas de él. Lo que dice él. Oh, vamos, Sonic. Concéntrate. No, no, me salió mal. Ah, ¿qué pasó ahí? ¿Vieron? Sonic. ¿Qué está haciendo? No, eso no es para niños. Ay. Ay. Es difícil cuando que lo ven esta parte de Sonic. Ah. Cuando termine toda la historia, se van a pensar que termina la serie ahí. No. Después vamos a hacer especiales con Chaos, cuidando a Chaos, como lo hizo Sergi Sega Sonic. ¿Se acuerdan? De que no sé si alguno conocen a Sergi, que es un canal de Sonic, que graba todo tipo de Sonic, pero no solo de Sonic. También por ahí pone un día como Miles Morales o por ahí. Dice así, como Crash. Bueno, y hay un video que él hace cómo no cuidar a tu Chao. Eso son muy divertidos, me encanta. Me encanta, yo siempre lo miro. Y quiero hacer esos especiales. Y también, no solo vamos a hacer todo Sonic. Después de los especiales de Chao, vamos a jugar con la historia de modo Tails. Después Knuckles. Knuckles y... ¿qué más? Ah. Y vamos a hacer con Nake, Amy, Omega, Big, aunque Big no, porque muy lindo, muy lindo, muy lento. Chicos, por favor, suscríbanse. Tengo dos canales, por cierto. El otro se llama Blue, o sea, Blue porque me gusta Río la película. Porque quiero que saquen la tercera parte y no la sacan porque me parece... Sí, me parece que es porque todo... ¿Cómo era? La especie de guacamayo está extinta. ¿Por qué son así? Yo quería una tercera parte, una tercera entrega. Cancelada por maldito... Ojalá el que encargó todo que se distingan los guacamayos, yo agarro un cuchillo, se lo meto bien por el Lord. Bueno, me parece que hay que ir acá. Aquí. Ah, ya me acuerdo, con Knuckles. Con Villos. Su canción me encanta. ¿Qué hay, Knuckles? Vamos, Knuckles. ¿Qué tienes para mí? Oh, no. Oh, no. Y gané. From a baby. That's a Chaos Emerald. That's right, fool. You made it all too easy. You practically gave them to me. Hold it right there, creep. You can't get away with this. Knuckles, don't tell me Eggman tricked you again. Me? What about you? Way to go, Knucklehead. I have four lovely emeralds. Chaos! These are for you, my friend. Mm-hmm.
us any slack. No, chico, empieza la batalla que odio. Aunque ya la he ganado, pero es sencilla, pero es muy, un aburrimiento, en serio. Un aburrimiento es esto. Ojalá el jefe sea más rápido. Porque es un aburrimiento, en serio. Se los digo, en serio. Mira. Me parece que a Sergi tampoco le gustaba. Ah, cierto, chicos. Pongan los comentarios en Sonic Adventure, en la parte 1, que yo hice, que ahí están activados. Pongan cuál es el personaje favorito de Sonic de ustedes. El mío es Tails. Hay muchos niños que le gustan más a Sonic, pero a mí nunca fue así. Me gusta Sonic, pero siempre me gustó más Tails. Ya sabes, más un niño me gusta. Me gusta por el color, me gusta la jugabilidad, me gusta porque vuela, porque en Sonic 2, si, para móviles estoy hablando, no para la Mega Drive. Volás y no tenés que estar saltando, buscar una manera para llegar a lugares altos. Entonces, me encanta Tails. Es mi mayor. ¿Qué? ¿Esa habilidad es nueva? No sé por qué. No recuerdo que él me haya atacado así. Ah, que Tails es mi mayor. ¿Cómo era? Ídolo. Espera. No sé, me gustó siempre Tails y Knuckles. Sonic, digamos que medio. Es mi opinión, ¿saben? Como dice Sergi. Es mi opinión y esas cosas. No son las de ustedes, así que no se ofendan, por favor. No se ofendan. Oh, dale, Chaos. Ya quiero matarte. Para poder ir a Sky. ¿Cómo se llama? El nivel. No me acuerdo. Sky Chaos o algo así. Bueno, ahora hacemos el nivel de avión, que me parece que se llamaba Sky Chase o algo así. Y después de ese, ya cuando termine ese nivel, ya terminamos el video por aquí porque está siendo muy largo. Para que sepan, el archivo este de Sonic Adventure es muy grande, por eso no quiero hacer tan videos largos porque me llena la memoria, se me tilda todo Sonic Adventure y ¡ah! Sí, Knuckles, tú encárgate de tus asuntos, como siempre. No puedes ayudar una maldita vez, por lo menos a tu equipo. También me encanta muchísimo. Ahora puedo jugar con él. El videojuego, no sé, siempre me ha gustado, ¿sabes? Adivinen cuál es. Sonic Heroes. Sonic Héroes, Sonic, como le quieran llamar. Details. Ok. Aquí no le quiero arruinar la infancia a alguno, pero yo vi eso detrás de cámara del video. No me acuerdo de qué youtuber era, pero todo el crédito se lo doy a él. Que detrás de la cámara, ahí había un Tails en la nave y el otro Tails que entró estaba quieto. Cuando entró estaba quieto al lado de la nave, pero al lado de la nave había otro Tails. No sé si me entiende. A él, después le muestro una imagen. Me gusta la canción de Tails. Vamos, Tails. Pon música. Me gusta su diseño poligonal. Esa es la de ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba esa? De donde nació Sonic R y eso. ¿Qué? ¿Escucharon el Spin Dash? Sí, al final sí se llamaba Sky Cheese. Ahí está, los diseños de la, ¿cómo se llamaba? Sega Saturn, me parece que era Sega Saturn.
donde nació Sonic R. Me parece que también Sonic 3D de Blast o Sonic 3D, como le quieran llamar. Me gustan estos diseños, siempre me gustó, pero yo me pregunté siempre por qué están estos diseños cuando jugamos y en las escenas son más parecidos a la jugabilidad sin el avión. Siempre me pregunté por qué tiene estos diseños medio raros. Capaz no le cansó el dinero. Ok, ese chiste no era tan bueno, pero bueno. Me quedo callado un rato. Dios mío, odio esas bombas, en serio. Usted no le da ganas de entrar en el juego y si tienen cuello esos robots de, no sé, estas pelotas, ahora a ver si me tiran. No me tiran. Eso, y al Carlos hasta que mueran o que se le Sonic, mátalo. Y ahí lo mata. Ahí está. Misión cumplida. Oh. No ve, y a los diseños poligonal de la Sega Saturn. Ay, no. ¡Cuidado! Bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí porque en serio es re largo este video. Así que me despido. ¿Cómo era mi canal? Ah, cierto. Sonic YouTube se despide. Hasta pronto. Les dejo con la escena. Les dejo con la escena.